Hey, ¿qué tal mis wikis? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es David Ortiz. Y yo soy Brenda. Bienvenidos y esto es Wikisibar. En esta ocasión, Wikis, nos venimos a disfrutar de una gran aventura al Cerro La Gloria. Se encuentra aproximadamente 3 kilómetros del municipio de Tamanique, en donde nos quedaremos a acampar en la noche. En el camino del pueblo a la montaña, nos encontramos con maravillosas vistas, un atardecer espectacular, así que acompáñanos hasta el final de este video. Y bien, tal como dijimos, nos vamos a quedar aquí a dormir. Ya se puede ver las luces, ya el sol casi que se ha ido. Hola, mucho gusto amigos. ¿Con frío? Más o menos, esperamos más noche que se ponga más frío, pero para eso hemos venido a disfrutar. Como ya le dijo David, vamos a seguir disfrutando de este bello paisaje que aunque ya está algo oscuro, pero se puede apreciar todavía al fondo el océano y el sol ya se ocultó lastimosamente, pero esperamos ver el amanecer, que el amanecer nos cuenta aquí nuestro guía que es una belleza. Por eso hemos venido nosotros a disfrutar tanto el atardecer como el amanecer. Estamos bastante retirados de todo lo que es la capital, pero es un ambiente que se los recomiendo. Algún dato curioso que me gustaría dar de este lugar es que yo pensé que era tierra de nadie, pero ya está comprado. Y el dueño no es en realidad un salvadoreño. Según lo que me han contado, aquí el dueño es inglés, es una persona que vive en Inglaterra, pero que ha comprado este lugar y que posteriormente, dentro de poco, van a construir acá una especie de mirador. Eso es lo que me acaban de comentar. La verdad es que sería bastante bonito. Miren nada más, la luz de la luna es la que nos está alimentando un poco, ¿verdad? Pero realmente no se mira casi nada. Aquí están nuestras tiendas de campaña donde estamos ya pues pasando la noche, la verdad. ¿Qué tal, Obed? Hey, ¿qué onda, viejito? Aquí con todos los poderes. Vamos a pasar la noche. Perdóname que te esté alumbrando, no, pero bueno. quiero que la gente te mire ahí. ¿Qué tal? Estamos disfrutando la noche ya en este clima súper agradable. La verdad es que me sorprende que él dice que el clima es bastante agradable, pero yo sí siento frío. Pero yo ahí lo veo bien natural. Hombre, tranquilo. Sí, pero porque sí, él ya está acostumbrado. Tipo 2 de la mañana va a estar más fuerte el frío. Sí, ¿verdad? Va sereno más fuerte. Sí. Y me comentaban, ¿verdad?, de que aquí la gente viene seguido acá. Hombre, es que esto se hizo turístico ya. Ya es turístico, aquí, ¿verdad? Aquí tanto gente local como de todo el país, ¿verdad? Sí. Ajá. Y extranjeros también. Ok. Y la verdad, no sé, ¿verdad?, si fueron ustedes los que iniciaron con esto, ¿o no? No, aquí empezaron con el parapente. Uh-huh. Y ya este año nosotros empezamos con lo que es el camping. Mm, ok. Ustedes son los pioneros del camping. Uh-huh. Sí. Wow, miren, son unos jóvenes emprendedores salvadoreños 100%. Y cuando vengan acá, pues ya saben, solo tienen que llamar a nuestro brother Obed. Es más, aquí tiene él su camisa, mira. Es que aquí es todo está un emprendedor. Sí. Y tu primo te ayuda, ¿verdad? Sí, Emerson, mi primo. Emerson, ok. Sí, ¿y dónde pueden comunicarse para...? Ah, ahí nos pueden buscar en la fans page, en Facebook, Cascadas de Tamanique, Tours Obed. Ok, ¿y números de teléfono? 77-59-25-44. Ya saben, amigos... Ya saben, Wikis, pueden buscar a Obed en su Facebook, ¿verdad?
va a aparecer aquí en pantalla, y también el número de teléfono, pues para que puedan contactar directamente y contratar pues un magnífico tour, porque realmente este, bueno, ustedes vieron, ¿verdad?, en el episodio anterior que fueron a las cascadas de Tamanique, un paraíso realmente, un paraíso de lo más bello. Y aquí pueden venirse después, ¿verdad?, de las cascadas y pasar una noche agradable con un clima bastante bonito, ¿verdad? Al amanecer, ustedes van a ver completamente, ¿verdad?, cómo se mira la belleza de un amanecer acá desde esta altitud y también con vista al mar. Vamos a ver. ¡Wow! Miren nada más ese amanecer, es espectacular. La vista desde acá es simplemente hermosa. Miren ese amanecer, mis wikis, es simplemente épico, la verdad. Ustedes mismos pueden ver cómo el sol, no ha salido el sol realmente todavía, pero se puede ver perfectamente esa belleza. Es una raya roja y allá se mira como si está cayendo agua. Allá a la distancia se mira como si es una pequeña llovizna, las nubes, todo simplemente hermoso. Les voy a dejar grabando aquí para que ustedes puedan ver el amanecer de primera mano. Miren cómo se mira el sol dándole a las montañas. Se puede ver bien exactamente cómo inicia el día aquí en Tamanique. De hecho, ya se escucha allá que la gente ya empezó a despertar allá en el pueblo. ¿Lo pueden ver? El pueblito de Tamanique. Y ya se escucha allá la gente hablando así con megáfono. El sol se va asomando allá por aquella montaña. Aquel pico que se ve allá se llama Peñón de Comasagua. Allá por el Peñón de Comasagua ya se está asomando el sol.